Ojalá que salga 20 en la próxima rotación. Así que los bonos te salen. Es el Ley de Disorder. Abajo te salen. Hay que estar atento acá a eso que está moviendo alrededor. Esa como flama, ¿la ven? No hay problema en gastar ultis como loco con este team. Especialmente porque Genti lo carga todo el rato. Y después están a posicionar cerca acá para enfriarse mucho, amigos. Un amigo también la activa como lo ven. Queman harto ahí y pegan fuerte. Y ahora van a buscar esto porque creemos que lo necesitan. Está siempre cerca esto. Le usan de nuevo, nomás lo están quemando todo el rato. Este mono lo tiene cada rato. Créeme que lo pueden spamear. No sé qué uso, igual tiene carga rápida, así que acostúmbrense a estarla poniendo, tirando habilidades y cambiando. Me quedan con un par de habilidades y le reventan todo el espacio que no hay problema. Y ahora meten a este amigo para terminar de llenarlo. Y con eso cambian. Con eso irían a cambiar. Hay a un team que hay que tenerle mucho cuidado. Que pega muy fuerte dentro del piso 10. Así que hay que ir teniendo cuidado a medida que uno va avanzando. Aquí uno aumenta el challenge al tiro, pues si posicionáis cerca. Y de hecho, uno de estos es esta amiga de crío que hay que... Honestamente, igual tenerle cuidado. Esperen más que nada que se acerque. Voy a ser honesto. A lo mejor esperar que se acerque porque... uno pega como chancha. Esperen que se acerque. No gasté tanta energía persiguiéndola y tenía un dato más grande, vale, como caja. Y te voy a acercar ahora a esto. Con eso terminamos la pega ya. Debería aparecer otro mono así. Ahí está. Primero hay que hacerse esto chiquitito. No, claro, pero ulti importante. Y ahora que se hicieron del hombre, se pueden dar cajas del hombre. Ya lo marcan, crean un poquito a Razer, un poquito nomás, y terminan el piso. ¡Boom! Piso terminado, así se terminó girando el hombre. Floor 10, Chamber 2, boom, bounty. Vamos al Chamber 2. Pueden ir
Yo lo que recomiendo aquí es ir juntando buff. Así que no vayan eligiendo las cosas que funcionan por chamber. Vayan eligiendo siempre el buff. Que va por piso. Efectivo en todo el piso. Entonces van juntando buff encima de uno sobre el otro. Y ayuda bastante. No sé muy bien dónde quedarán anotados. Me parece que quedan. Pero es bastante útil. Aquí importa que le andase con Bárbara. Ese tip se me olvidó pasarlo siempre. Diré que es de lo mejorcito. Y aparte que con Helen si escribieran a Bárbara después porque este mapa tiene aire crío. Ahí viene uno, así que se van a posicionar con ese. Tienen ulti acá para agarrarlo a todos y lo revientan a todos aprovechando. Este titán igual lo revientan. Lo bueno es usar de nuevo, si lo mismo si no lo tienes cargado todavía al Bennett, pegar con este igual van a ir cargando al Bennett, tiene demasiada regeneración de energía. A veces que en el primer lado son pocos monos, tanto que lo reventamos. Sí, ese Nim tiene muy buena vez. Muy buena vez. A mí me gusta harto Sucrose. No sé si diría que me gusta más Venti que Sucrose. Y aquí es donde hay que empezar a tener cuidado. Harto cuidado. Especialmente porque parece con un mono atrás que pega bien fuerte. Hay que darle acá siempre el focus a la amiga de hielo. Porque por lejos la que más pega. Y aquí pueden usar ulti, especialmente para poder esquilarse con los golpes. Lo cual yo diría que es extremadamente útil. Y busquen rapidito al enemigo de fuego. Esta amiga dejan marcada y le pegan un poquito de lanzazo, así que la entero. Esto en general si cambian, super fluido hacerlo durante ataque. Para que lo tengan claro. Chamber entero. Boom. Nos vamos al piso 3. Así, directo. Corta. Prende a 10 daños y terminan gileados. Parte importante. O si no, empiezan a gilearse desde el principio. De nuevo, efectivo en el piso, lo tomamos. Tenemos los dos buffs puestos. Si no, afecta solo a este chamber, pero en este caso el chamber es el último, así que igual vale la pena. Activamos, y acá se pone ya dura la cosa. Hay un personaje de hielo que lo vieron ahí atrás. Y ninguno de los dos son bromas. Los dos pegan muy fuerte. Hay que tener respeto. Yo le partiría dándole a Magan, ¿verdad? Pero en este caso quiero probar dándole a este. Hemos dado un pequeño experimento. Ya lo tenemos casi muerto. Me espero por el casi. Y ahora activamos de nuevo nomás. Encima le dimos daño a eso y le sacamos el escudo, perfecto.
Y justo pasamos por el lado del mono que pasa corriendo todo el rato, por eso nos sacamos el bus. Sí, se pone más complicada la cosa. No, no me conquería el sucro. Hostia, lo corta, porque en verdad venga fuerte. Pues con eso terminé el piso. Me pueden reventar en una misplay. Aquí tengo que tener cuidado porque la Charlie la tengo bien baja. Si se me muere uno solo, créanme que es GG. Y este amigo de lo más peligroso que hay. Oh, así nomás. Ahora tengo que terminar el piso. La recagué, porque traté de ir el... la habilidad definitiva con el ulti. No es que no lo vamos a reír. Con eso se nos murió el traje en el piso. Ah, pero le vamos a matar con 17 elementos para matarle igual. No vamos a morir más. No acepto de buena reacción en cana. La Kiki pega como acelerada también. La Kiki carrea, la Kiki carrea. Vamos, que lo hago en tiempo. Estoy regenerando aquí. No, me maté la Kiki, viejo. No, my bad. Ahí sí que la vendí, la estaba haciendo. How the tables have turned. Oh my god. No me queda geleo ya. Voy a morir con eso ya. Pero acá. No. F amigo, wipeé. La tenía hecha. Lamentable el resultado. Me giro el mortal justo. Me dio para hacer el farmeo diario. Te voy a morir. La Shiny no tiene cómo hacerlo. ¡Oh! Muerte challenge. Challenge fake, equipo. Challenge fake. Duro. Estuvo a punto de hacerlo perfect. Estuvo a punto de hacerlo perfect. Próximo intento lo logramos, chicos. La vendí con el Razor y después la tenía hecha. La vendí con la Kiki. Jugué mal, lo tengo que aceptar. Tuve mi fracaso. Igual lo voy a subir. Casi hacemos perfecto el piso 10. Así se llama el video. Ah, estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca. No jugaba a Genshin hace rato, así que... lo doy hasta la culpa de eso. Ya nos vemos. El fin de semana terminamos el piso 10 perfecto y empezamos ya con el piso 11. Pero el piso 11 nos falta más nivel de personaje, eso lo tengo claro. Estoy outniveleado para el piso en el que estoy. Necesitaba los personajes ya 90, del 10 para adelante yo iría. El 11, entonces sí o sí. Porque se pone bastante más difícil ya la hay. Se complica. Quiero hacer algunos videos antes de irme. Así que le voy a dejar el raid a otra persona. Un stream bien cortito de Genshin. Está Jimbo jugando Dark Souls súper temprano. Me gusta que Jimbo esté haciendo stream tan largo y variando tanto los streams. Ya, chicos, nos vemos. Chau, chau. Me cuesta pasar de juego a juego de stream tan largo. Grande Jimbo. ¿Tomará pausas? ¿Tendrá como timer de repente?
Yo creo que sí.